Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Alabemos y demos gracias en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos y demos gracias en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos y demos gracias en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Pedimos por las intenciones de su santidad, el Papa Francisco, por toda la Iglesia, por nuestro país, por nuestra familia, por las necesidades más urgentes de las que en estos momentos estamos conectados. También pedimos por cada una de las personas que se encuentran en los hospitales. Alabemos y demos gracias en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos y demos gracias en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento. En este momento de estar con Jesús, de estar en su presencia, ofrecemos este momento en espíritu de reparación a este corazón que tanto nos ama. Le hacemos presente nuestras intenciones de nuestra familia, de nuestra patria, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. En un momento de silencio, ofrecemos este momento de adoración. Thank you.
A nombre de las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe, sean bienvenidos. Hoy nos encontramos nuevamente ante Jesús Eucaristía, los seguidores de Alégrate María Radio y de los distintos medios de comunicación que nos sintonizan para adorar y bendecir al Señor. Hoy nuestro tema tendrá este enfoque: el corazón de Jesús, fuente de amor para todos los jóvenes. Reflexión. La juventud pasa muy rápido. Por eso debemos aprovechar al máximo cada segundo de nuestra vida. La juventud es solo una etapa de vigor, pero no debemos dejar que envejezca nuestro corazón sin invertir nuestra vida en lo que realmente vale la pena. Mientras tenemos salud y fuerzas, debemos entregarnos a Dios y hacer el bien, para continuar haciéndolo aún con nuestras limitaciones, que serán más mortificantes cuando venga la edad avanzada. Si deseas experimentar más de Dios en tu vida, si anhelas conocer sus buenos planes para ti, búscale en el silencio del corazón. Él se deja encontrar y su presencia viene acompañada de bendiciones y de la libertad interior que Él mismo nos regala. Pregúntale: ¿dónde te puedo encontrar, Señor? ¿Qué quieres de mí? Señor mío Jesucristo, que por el amor que nos tienes, estás de noche y de día en este sacramento, lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo a cuantos vienen a visitarte. Creo, Señor, realmente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todos los dones que me has hecho, especialmente por haberme dado en este sacramento tu cuerpo y de tu sangre, por haberme dado como abogada a tu Santísima Madre, la siempre Virgen María, y por haberme llamado a vivir este momento en tu presencia. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en esta gracia
Has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Jesús, hostia y madre, inmolada, que mi alma sea tu morada. Amantísimo Dios mío, amantísimo Dios mío. El Salmo 119, el versículo del 9 al 10. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que te invocan al Señor, con un corazón limpio. Y de la carta del apóstol, de la segunda carta a Timoteo. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra, yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandatos. Reflexión. Como jóvenes, a veces nos dejamos llevar por los atractivos mundanos y estos nos dejan vacíos al final del día por ser pasajeros, y más cuando nos alejamos del corazón de Jesús que tanto nos ama. Cada uno vivimos nuestra juventud llena de entusiasmo, de ideales. Nos queríamos comer el mundo, dar solución a todo lo que nos rodeaba y cometíamos muchos errores. Pero la experiencia vivida nos ha dejado una gran enseñanza y de ella puede surgir un buen consejo para otros. Jesús, tú que estás aquí presente en este pedacito de pan, ayúdame a ser fuerte para reconocerte en mi vida y en la vida de quienes me rodean, para ser paciente y entender más a los jóvenes de mi familia, de mis vecinos o a todos aquellos con los que tengo una relación directa. Señor Jesús, tu iglesia dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo. Te rezamos por ellos, para que tomen sus vidas en sus manos, apunten a las cosas más bellas y más profundas y siempre mantengan un corazón libre.
que acompañados por guías sabios y generosos, sean ayudados a responder a la llamada que diriges a cada uno de ellos para que realicen su proyecto de vida, teniéndote presente a ti para que alcancen la verdadera felicidad y así te den gloria y alabanza. Corazón de Jesús, mantén sus corazones abiertos a grandes sueños y hazlos atentos al bien de los hermanos, que como el discípulo amado, ellos también estén junto a la cruz para dar la bienvenida a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, recibiéndola como un regalo tuyo. Que los jóvenes sean testigos de tu resurrección y sepan reconocerte vivo junto a ellos, anunciando con alegría que tú eres el Señor. Nos unimos en estas peticiones respondiendo a cada una. Corazón de Jesús, ven y reina. Te pedimos por los jóvenes de todos los países, que tu espíritu fecunde sus ideales, alimente sus aspiraciones y sus sueños, para que se conviertan en artesanos de paz, que tomen con seriedad el deseo de construir un mundo más justo y fraternal. Oremos. Corazón de Jesús, ven y reina. Te pedimos, Señor, para que cada joven pueda descubrir el proyecto de amor que tú tienes para ellos en la construcción de tu reino. Oremos. Corazón de Jesús, ven y reina. Padre Santo, te pedimos por los jóvenes que son la esperanza de la Iglesia y de la sociedad. No te pedimos que los saques del mundo pecador, sino que los preserves de todo lo que puede dañar su vida y pervertir su corazón. Oremos. Corazón de Jesús, ven y reina. Padre, no permitas que los jóvenes se dejen llevar por ideologías mezquinas. Haz que todos descubran que lo más importante no es tener más y poder más, sino amar más, servir más y entregarse a los demás. Oremos. Corazón de Jesús, ven y reina. Padre, enséñales la verdad que libera, la verdad que rompe las cadenas de la injusticia, la verdad que hace hombres, la verdad que forja a los santos. Oremos. Corazón de Jesús, ven y reina. Señor, concede a cada uno de los jóvenes un corazón universal que hable del misterio, que hable el mismo idioma, que no vea el color de la piel, sino el amor que hay dentro de cada uno. Oremos. Corazón de Jesús, ven y reina.
Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes, nuestras hijas como columnas de esquinas labradas, como las de un palacio. Reflexión. Jesús, cuando mis valores cristianos los he dejado de practicar, me siento desconcertado. He buscado mi alegría y bienestar en las cosas ajenas a tu voluntad, y a veces vivo la libertad como libertinaje. Me he desviado de tu presencia y he caminado a solas. Sin embargo, sé que tú eres mi centro, tú eres mi fortaleza en todos los momentos. Estás presente en mi vida y tocas mi corazón para que esté a amarte a pesar de todas las tentaciones que me lleguen y de los baches de mis caídas. Levántame cuando caiga, que no me derrote ante el dolor, que te busque en la cruz. Por más grande que sea mi pecado, experimente tu misericordia y la sepa compartir con mis amigos y compañeros de trabajo en donde me encuentre. Que mi corazón no sea duro para buscarte, que en mi tranquilidad sea humilde para buscarte y obediente para seguir en tu presencia de amor. Oh Padre mío y Padre de todos, te adoro porque eres realmente maravilloso. Ayúdame a crecer en tu reino lleno de bondad, para que cuando lleguen tiempos oscuros, brille ante la sombra. Permíteme aprender de tu enseñanza y permanecer seguro en tu verdad, sin ser sacudido. Acompáñame, Señor, a seguir tu querer, tus criterios y tus sueños, de paz y de justicia,
de felicidad para todos tus hijos. Padre, te pido me guíes para que enfoque mi energía a apoyar a aquellos a quienes se han perdido de tu senda. Toma mi creatividad y encamínala hacia el bien y la buena voluntad para convertirme en un auténtico cristiano. Usa mi juventud para traer al mundo la paz, la esperanza y la alegría desde el entorno familiar y social en el que me desenvuelvo y mi contexto. A cada petición diremos, Corazón de Jesús, ten piedad y misericordia de nosotros. Por los jóvenes sin esperanza, para que descubran en sus corazones la fuerza de tu amor y encuentren nuevas perspectivas de desarrollo personal, oremos al Señor. Corazón de Jesús, ten piedad y misericordia de nosotros. Por los jóvenes seminaristas y por aquellos a quienes hoy estás llamando a tu seguimiento en el sacerdocio o en la vida consagrada, Señor, te los confiamos. Ilumínalos y guíalos en sus reflexiones y en sus decisiones. Oremos al Señor. Corazón de Jesús, ten piedad y misericordia de nosotros. Te presentamos, Señor, por las familias que están atravesando por una prueba como la enfermedad, el desempleo o la pérdida de un ser querido, que por tu gracia guarda la esperanza de encontrar en el amor la fuerza de continuar viviendo con alegría. Oremos al Señor. Corazón de Jesús, ten piedad y misericordia de nosotros. Señor, hay familias de todas las edades que conocen el sufrimiento de la división que las destroza. Que tu ejemplo de fidelidad al Padre les ayude a encontrar un camino de diálogo y reconciliación para que puedan disfrutar de la alegría y de encontrarse y de convivir juntos. Oremos al Señor. Corazón de Jesús, ten piedad y misericordia de nosotros. Corazón santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás. Corazón santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás, siempre serás, siempre serás.
Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que él es el primer mandamiento con promesas. Reflexión. Es importante disfrutar esta etapa en libertad. Descubrir que el amor de Dios y su misericordia anima nuestro corazón. Su palabra nos recuerda que la primera muestra de fidelidad a Dios está en obedecer a los padres. No importa lo que digamos, nuestros hechos muestran la realidad de lo que hay en nuestro corazón. La pureza y la rectitud debe notarse en la forma de tratar a los demás y en la manera en que nos comportamos. Somos el testimonio vivo para cuantos nos rodean. Padre amado y celestial, te alabo y agradezco por todos aquellos jóvenes que confían en Jesús, nuestro Señor, como su Salvador. Te ruego que aprendan a caminar de tu mano y a confiar en tu palabra. Corazón de Jesús, tu presencia en este lugar me llena de regocijo. Te hago presente a todos los jóvenes que están estudiando para que logren sus metas por el camino del bien y de la verdad. Pero también te pido por los que no tienen oportunidad de hacerlo, por los que se han quedado con anhelos frustrados, con ilusiones fallidas. Concédeles la oportunidad de llevar adelante sus esfuerzos de superación para que puedan realizar sus sueños. Contestamos a cada plegaria. Escúchanos, Señor. Jesucristo, Rey del Universo, a ti nos dirigimos en humilde oración. Mira con favor a todos los jóvenes, portadores de esperanza para la Iglesia y el mundo. Escúchanos, Señor. Jesucristo, compañero de la juventud, bendice los caminos del descubrimiento y del discernimiento entre tiempos de alegría y experiencias de dificultad
con el constante amor y apoyo de tu iglesia. Escúchanos, Señor. Jesucristo, vivo en los corazones de todo tu pueblo. Concede que podamos caminar juntos, jóvenes y ancianos, para alimentar el entusiasmo, hacer germinar sueños, suscitar profecías y hacer florecer esperanzas. Escúchanos, Señor. Jesucristo, Redentor de toda la humanidad, abre nuestros corazones para encontrar a todos los jóvenes, para acompañar y estar juntos en comunidad y como una iglesia, embarcarnos en nuestra santa misión. Escúchanos, Señor. Jesucristo, en compañía del Padre y del Espíritu Santo, escucha amablemente nuestra oración y permanece con nosotros para siempre. Escúchanos, Señor. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Cordero divinal, por nuestro sumo bien, inmolado en Salem, en tu puro raudal de gracia celestial, lava mi corazón, que bien te rinde adoración.
Experiencia de la sierva de Dios, María amada del niño Jesús. La madre María amada fue una joven como todas, con grandes esperanzas, ilusiones, exigente consigo misma, capaz de vivir en virtud y amor a Dios, a pesar de los retos que encontró en su vida. La oración será su fortaleza en el diálogo continuo con Jesús, quien la irá guiando en la realización de su vida. Era una muchachita sana, por una parte con temor de Dios y respeto a sus padres, y por otra también enérgica, decidida, con amplias posibilidades de vivir las virtudes cristianas, adquirir los conocimientos que tanta falta le harán en el futuro. María amada vivió una juventud intensa, muy identificada y solidaria con su familia, solidaria en sus necesidades, problemas, trabajos y dificultades, así como en sus logros y alegrías, en sus esperanzas e ilusiones. Fue una joven muy situada en el contexto social que le tocó vivir a principios del siglo pasado. Entregada al estudio, con ansias de superación personal, pero con un corazón abierto a los demás. Emprendedora, creativa y audaz. Sensible y empática con los más pobres, soñando siempre con ayudar a los que sufren y con entregarse a Dios. A sus 17 años, ya era una joven madura, capaz de asumir responsabilidades y de tomar decisiones determinantes para su vida. Fue entonces cuando ingresó a la vida religiosa, con la certeza de que esa era su vocación y de que su sí al Señor era definitivo, total y para siempre. Vamos ahora
Pidamos ahora la intercesión de la sierva de Dios, María Amada del Niño Jesús. Pidamos por alguna necesidad concreta. Por alguna necesidad que tengan nuestras familias. En el momento de la pausa, podemos mencionar los nombres de las personas por quienes pedimos o el asunto que encomendamos. Padre misericordioso, que elegiste a tu hija María Amada para que abrazada en el amor de Jesucristo tu Hijo y llena de celo por la extensión del reinado de amor de su corazón, se preocupara toda su vida por los que sufren, en especial por los más pobres y desamparados. Te pedimos que por su intercesión nos concedas la gracia que con fe solicitamos. Se hace la petición. Te agradecemos todos los dones que le has concedido y aquellos que por su medio quieras concedernos. Escucha, piadoso, nuestras súplicas y haznos conocer tu voluntad. Por Santa María de Guadalupe y los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sierva de Dios María Amada, ruega por nosotros. Agradecemos a cada uno de ustedes el haber participado en este momento de adoración a Jesús Eucaristía y los seguimos invitando a participar en la siguiente Hora Santa del 14 de julio, que será en la segunda semana. Gracias. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate, quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate, ¿cómo te encontraremos al declinar el día? Si tu camino no es nuestro camino, detente con nosotros, la mesa está servida, caliente el pan, envejecido el vino. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate, quédate con nosotros, la tarde está cayendo.